Combatir la inmigración ilegal ha sido una de las prioridades de la administración del presidente Trump durante estos últimos años. Intentaron eliminar el programa de DACA, separaron a familias que cruzaban la frontera y aumentaron los costos de solicitudes de ciudadanía, haciéndolo más difícil para que inmigrantes vivan legalmente en los Estados Unidos. Acerca de esto, le pregunté al vicepresidente. Want to fix this broken immigration system once and for all. Mike Pence asegura que la administración del presidente Trump quiere arreglar el sistema de inmigración que está quebrado. Un plan que incluye la inmigración legal basada en méritos, enfocándose en seguridad en la frontera. Además, añade que continuarán implementando las leyes apropiadamente. To see our laws properly enforced. El plan de sus contrincantes, Joe Biden y Kamala Harris, es que si son electos, prometen que el primer día en la Casa Blanca trabajarán en crear un camino a la ciudadanía para inmigrantes sin documentos. Eso incluye a los alrededor de 800,000 beneficiarios de DACA. Así nos dijo la senadora en nuestra entrevista exclusiva que obtuvimos con ella. We have a deep commitment to making sure that we are going to create a pathway towards citizenship. Será el próximo 7 de octubre que Pence y Harris se enfrenten por primera vez en un escenario político en el debate de los candidatos a la vicepresidencia.